Buenas tardes. Welcome, everyone. As announced, this event will be in Spanish, the entire proceedings for the next 2 days. Having said that, if anyone would rather ask their questions in English or interact with our speakers in English, please, by all means, feel free to do so. And now I will code switch. Mi nombre es Héctor Hoyos y junto con Sergio Martínez Rey y Rebeca Oliva Peralta, es un gusto darles la bienvenida a el evento de Ifigenia. Tenemos 2 días. Esta es una iniciativa que estábamos comentando, empezó hace como 2 años ya, en conversaciones con Romina Weinberg, quien colaboró en el diseño de este evento y de esta propuesta, que fue apoyada por Alberto Díaz Calleros y por Elizabeth Sáenz Sáquen, a quienes también agradecemos. ¿Cómo les agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá en esta tarde de viernes? A los estudiantes de la maestría por esta maratón de venir del evento con Sandy Rodríguez a 2 días de conferencia, pasar del arte a la literatura antes de volver a la ciencia política, la economía y todas las cosas interdisciplinarias que hacemos en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Voy a hablar unos 5 minutos para presentar el evento antes de darle la bienvenida a nuestra keynote, Graciela Montaldo, y quisiera empezar animado porque está Javier Guerrero, quien no le teme a los fantasmas del archivo, mostrándoles una primera edición de 1924 de Ifigenia, que es de mi biblioteca, de lo que quedó de mi biblioteca familiar en Bogotá. Cuando vendimos los libros, la mayoría de los libros de mi casa, acababa de salir el billete de 50 mil pesos con la imagen de Gabriel García Márquez. Yo no lo había visto y de repente me pagan en García Márquez, en García Márquez. Pero este libro no lo vendimos. Era de mi abuela, es muy, muy frágil, luego lo podemos ver. Y bueno, tiene algunas cualidades que luego será un gusto poner a circulación en nuestro evento cultural. ¿Por qué Ifigenia? Como siempre, ¿por qué no? Porque son 100 años, porque es ir un poco a contrapelo de cómo se está estableciendo, restableciendo, reconfigurando el canon literario, que hace que el centenario del que nos ocupemos muchas veces sea el de José Eustacio Rivera, La Vorágine, gran novela, todos la queremos, la enseñamos, pero las novelas no existen solas y ojalá pues que no se eclipsen las unas a las otras, como pasó con García Márquez. también solemos recordar a las vanguardias, ¿no? Hay un privilegio muy grande por las vanguardias, pero las conversaciones que puede haber entre algo como Ifigenia, tardío, romántica, se suele decir, y las vanguardias por la novela de la tierra, vale la pena ponerlas de relieve. También están las conversaciones de Teresa de la Parra con Lidia Cabrera, con Gabriela Mistral, toda una otra manera de organizar el corpus literario. Spoiler alert, ¿de qué trata Ifigenia? Ifigenia trata de una señorita de sociedad que regresa de un gran tour en Europa, en Francia, a Caracas, y descubre que ha perdido su fortuna. Sospecha de un tío, un lío con una hacienda, y se encuentra en la quiebra. Se enamora perdidamente de un hombre que termina casándose con otra cuando se la llevan de su familia a la hacienda para que se aleje de esas veleidades. Ya vamos como en la página 400 de 600. Luego, como se dice muy bien en inglés, she settles, ¿sí? Ella se conforma a casarse con un buen partido y hacer lo que es sensato, pero haciéndolo se quiebra como sujeto en unas escenas de un nerviosismo increíble del que ya aprenderemos más. De eso trata Ifigenia, ese es un poquito el arco de la novela.
A mí me interesa, a los colegas sabremos más de cuáles son sus intereses, por lo que hace con los objetos, la protagonista María Eugenia es liberada por un kimono, retenida por un trousseau, es amiga de las ventanas y del río. Tal cual. Pasa de un monoteísmo patriarcal a una trinidad de amor, inteligencia y dinero, a un monoteísmo del sacrificio. Y eso solo por mencionar a la volada algunos de los temas de esta complejísima obra, poco estudiada, muy conocida, muy famosa, sobre lo que hay tanto para decir. Esta novela entonces es siempre animista y pagana, explora una subjetividad femenina al borde de sí, conversa con José Asunción Silva, de quien se burla gratamente a través de un personaje de un poeta en un bar. En fin. Graciela Montaldo, nuestra keynote speaker, es profesora en Columbia University y es especialista en las literaturas latinoamericanas, en plural, del siglo XIX al siglo XXI. Su producción intelectual, crítica, últimamente se ocupa más del siglo XXI. No voy a leer todas sus obras, voy a resaltar algunas, pensando también en nuestro core constituency, nuestro grupo central en el Centro de Estudios Latinoamericanos, que son les estudiantes de la maestría. Graciela coeditó el Argentina Reader, que sé que varios de ustedes han trabajado con ese libro. Está preparando una nueva edición junto con Gabriela Nusey y junto con Agnes Lugo Ortiz, que lamenta no poder acompañarnos hoy y quizá nos ve desde su casa por internet. Ha editado el Routledge Companion to 19th Century Latin America. En 2013 publicó una edición de las crónicas de Rubén Darío, se llama Viajes de un cosmopolita extremo. Sé que el profesor Contreras conoce muy bien ese libro y ha platicado sobre Rubén Darío en amplias oportunidades con la profesora Montaldo. Es autora de Archivo de la Cultura de Masas en Argentina, del 2016, Zonas Ciegas, del 2010. Y como muy pocas personas en el campo, como nadie en el campo, ha podido hacer un trabajo de historia de las instituciones y de crítica literaria al mismo tiempo. Es decir, estas dos dimensiones de su trabajo están articuladas, no es una sociología de la cultura por allá, ni una crítica literaria por aquí, que no tiene nada que ver una con la otra, sino que se integran de manera feliz. Y pues es realmente un gusto y un honor contar con Graciela para esta keynote. Démosle por favor la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la presentación y muchísimas gracias a todos y todas las organizadoras y organizadores, Rebeca, Sergio y todas las demás personas que estuvieron ocupándose de todo para que estuviéramos aquí y que saliera todo perfecto hasta ahora. Bueno, gracias también por darme este espacio. Cuando recibí la invitación, dije que sí porque quería venir, pero supe que era un desafío para mí volver a Teresa de la Parra y a Ifigenia, porque como dijo Héctor, bueno, es un texto que está ahí, ¿no? Siempre está ahí, pero del que no nos ocupamos con seriedad. Y fue para mí un descubrimiento poder encontrar un ángulo que me permitiera dialogar, me parece, con la novela, pero a su vez poner a la novela en un contexto hispanoamericano y sin sacarla exactamente de la literatura, hacerla jugar en otros ámbitos, no solamente el literario. Pero bueno, tengo que concentrarme en lo que escribí y voy a leer. Así que bueno, muchas gracias otra vez a todos y a todas por los organizadores y organizadoras y todos los que vinieron esta tarde.
Entonces voy a empezar. El título es El Bovarismo, el mal de América, el mal de Ifigenia, pero en realidad, como voy a tomar varios temas, el título da cuenta de una parte solamente, ¿no? Bueno, entonces comienzo. Hace ya varios años pasé mucho tiempo trabajando y divirtiéndome en diferentes archivos. El tema me salió al encuentro porque no era algo que yo tuviera previsto originalmente. Investigando acá y allá, encontré un gran corpus de escritores que se convirtieron en las primeras décadas del siglo XX en conferenciantes, que se animaron a llevar la escritura a los teatros, a hablar en público. Estudié algunos casos en el contexto del desarrollo de los espectáculos masivos en la Argentina en los años 10 y 20. Me interesaba el modo en que la literatura, en sus formas más tradicionales y sofisticadas, pasaba a integrarse al circuito del consumo cultural. En ese momento, no pensé en las conferencias como algo fuera de la literatura. Por el contrario, la forma actuada, performada de la literatura me pareció un espacio de gran modernidad y una muestra de la capacidad de los escritores y escritoras para adaptarse a las nuevas condiciones de la industria cultural y la posibilidad de establecer eso que los nuevos públicos estaban esperando, estar en vivo. En las primeras décadas del siglo XX, la literatura empieza a participar del mundo de los grandes públicos, con el desarrollo editorial en los diferentes países de América Latina. Pero la literatura no permanece en el ámbito de la edición, se integra al circuito del espectáculo. Concretamente, los que pescan rápidamente esta nueva posibilidad de la literatura son los empresarios, una nueva figura que se introduce en el campo literario, donde todavía no hay agentes, y son en general los editores y traductores quienes se ocupan de los derechos de los y las escritoras, aunque muchos autores se ocupan de por sí mismos. Bueno, Nathalie Bussagro ha trabajado el tema de los derechos de autor a fines del siglo XIX, así que remito a su trabajo. Pero los empresarios tienen intereses que son básicamente económicos, no intelectuales, y esos intereses son variados y siempre y cuando les reporten ganancias. La figura del empresario se hace fuerte como agente cultural, sin embargo. Son los mismos empresarios los que financian los espectáculos de revistas con mujeres desnudas, los espectáculos de circo, algunos espectáculos de ópera y de teatro. Y también financian las conferencias cuando se convierten en algo interesante para el público. En las ciudades modernizadas de América Latina, los públicos empiezan a colmar los textos para ver lo que las ofertas de las carteleras vayan brindando. Las primeras décadas del siglo XX, como lo ha estudiado Jacques Rancière para Europa, fueron años de gran crecimiento de los espectáculos de diversiones. El cine ayudó a esta nueva escena, sin duda, pero también una cierta primera internalización de la cultura. Los espectáculos de diversiones se convirtieron, como la moda, en uno de los lenguajes modernos por excelencia y crearon una suerte de lengua franca internacional de la cultura masiva. Las compañías de teatro, de ópera, de circo, las ferias itinerantes, pasaban sus épocas de bonanza recorriendo continentes, haciendo sus espectáculos en las grandes ciudades, pero para amortizar costos también iban a ciudades pequeñas, ¿no? Giras por diferentes países y al interior de cada país. Además de esos espectáculos itinerantes, donde incluiría el cine, estaban los espectáculos fijos que también se internacionalizaron en ese momento, ¿no? El desarrollo de los jardines zoológicos, los jardines botánicos, por ejemplo. Como sabemos, las grandes estrellas de teatro y de ópera llegaron en las primeras décadas del siglo a ciudades latinoamericanas. Sarah Bernhardt, Giacomo Puccini, Josephine Baker, Enrico Caruso, el circo Sabasani, entre otros. La literatura entró en ese flujo, o mejor dicho, los escritores entraron también en ese flujo. Teatros llenos o vacíos, ese era el riesgo a que algunos no estaban dispuestos a someterse. De manera mucho más flagrante que en la venta de libros, las conferencias públicas de escritores, que será un medio para ganar dinero, exponen la reputación intelectual y someten a los escritores a la posibilidad del éxito o fracaso inmediato. Una sala llena, una sala vacía, son la forma inmediata de medir las sensibilidades literarias y la fama.
Lo que vi en aquella investigación fue que los temas de las conferencias no eran lo fundamental. Por ejemplo, cuando en Argentina se invita a Anatole France a dar una serie de conferencias en Buenos Aires, su secretario, que lo cuenta en sus memorias, dice que los organizadores, empresarios, le pidieron que hablara de cualquier cosa. Y analizando la lista de títulos de otros conferencistas, parece confirmarse que hablaban de cualquier cosa. Hablaban de cualquier cosa, porque lo importante era su presencia, que el público accediera, tuviera contacto con el sujeto tocado por el aura de la literatura. A veces los temas se iban adaptando a tópicos más o menos conocidos, de moda o de cierta especialidad de los oradores. Pero cualquier cosa no era siempre cualquier cosa. Los escritores, mayormente hombres, hablaban por lo general de sí mismos, de sus obras, de la escritura. Y en general hablaban también sobre el país que visitaban, que era lo más interesante para el público. Se daba por sentado que hablarían bien y muy bien en esos casos. No es que las mujeres no dieran conferencias, pero en los primeros años del siglo, muchas de las escritoras que actuaban en público eran las poetas, que solían recitar poemas propios o de otras mujeres. En general, actuaban en espacios femeninos, como bibliotecas de mujeres o escuelas, y abordaban temas femeninos. Recordemos que esos son los años de Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, donde la poesía ocupa los escenarios de las ciudades modernas, no solo a través de estas poetas, sino a través de las declamadoras, una nueva profesión para las mujeres jóvenes que interpretan poemas en escena. No me quiero extender en esto porque es un tema fascinante, pero la declamación en los años 20 fue una actividad muy difundida, también estigmatizada como práctica kitsch y femenina, ejercida fundamentalmente por mujeres, aunque los profesores eran hombres los que tenían las escuelas de declamación. Pero hubo también grandes estrellas como Berta Singerman, que recorrió todo el continente en giras de declamación y llenando los teatros. Bueno, quise hacer esta larga introducción para pensar en las tres famosas conferencias de Teresa de la Parra como una forma de intervención pública de una mujer intelectual y los efectos que ellas producen no solo en el público, sino también en su propia visión de su literatura, para ver cómo su efecto recae también en Ifigenia. Ya en 1930, cuando de la Parra da sus conferencias en La Habana y Bogotá, el espectáculo de las conferencias estaba consolidado en casi todo el continente. Aunque hubo algunas salas semivacías y no ganó todo el dinero que ella esperaba, las conferencias fueron un enorme éxito de público. Lo interesante es que el público estaba adentro y afuera del teatro, en su caso como en muchos casos. El divismo de la actuación hacía que la gente fuera a recibir a los conferenciantes cuando llegaban a la ciudad y que fueran a esperarlos a la puerta de los teatros y de los hoteles para pedirle autógrafos o que les firmen su álbum. Y eso también le pasó a Teresa de la Parra. Como dije, creo que en su caso, como en otros que estudié, exponer la escritura en vivo tuvo consecuencias en su obra. Pero si la literatura empieza a participar del mundo del espectáculo, es porque ya se había medianamente profesionalizado. Había un mercado para la literatura, también para la literatura latinoamericana. Y ese mercado incluía las editoriales, la venta de derechos de autor, que ya estaban regularizados en gran parte de los países latinoamericanos, y también incluía las traducciones. Releyendo Ifigenia, su éxito inmediato, el reconocimiento internacional y las duras críticas en Venezuela, fui a las cartas y a las conferencias para ver de qué modo esa novela primera conformó la escritura y la carrera de Teresa de la Parra. Esa novela que a la autora le dio la gloria, pero que también por momentos aborreció. Las conferencias se titulan Influencia de las mujeres en la formación del arma americana y no fueron publicadas sino hasta 1961, póstumamente. Trato de leerlas como un género mayor que dialoga con sus obras mayores o las dos novelas,
Es un género nuevo, especialmente en las escrituras del cambio de siglo, cuando los géneros estaban tan especificados y jerarquizados: la poesía del modernismo, la vanguardia, la novela en todas sus variantes. Estas escrituras híbridas se desarrollan en ese momento y participan tanto de la profesionalización de la literatura como de la masividad de la cultura. Las crónicas periodísticas de los modernistas y las conferencias y las acciones públicas de vanguardia constituyen ese corpus nuevo, ¿no? Teresa de la Parra tenía muchas reservas para considerarse una escritora profesional. Sin embargo, sus cartas permiten reconstruir otro tipo de relación con la escritura. Ya Silvia Molloy, en Disappearing Acts, encontró la palabra exacta, creo yo, para entrar a la obra de Teresa de la Parra. Esa palabra es oblicua, y sirve para entender su relación con la escritura, con la sexualidad y también con la identidad de escritora. Al revisar la forma en que se manejaron las conferencias, y agrego otro género menor, las cartas, aparece oblicuamente una escritora preocupada por su carrera, atenta al éxito, medianamente cuidadosa de las ganancias, pero que sabe cómo funciona el campo cultural. Y quiero explorar entonces la relación de ella con su carrera a partir del éxito de Ifigenia. En 1930, entonces, fue invitada a dar 3 conferencias en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, en Colombia y posteriormente en La Habana. Ya era la autora de Ifigenia y de Memorias de Mamá Blanca. Según María Fernanda Palacios, la primera versión de las conferencias describió a finales de 1929, a principios del 30, y según la misma autora, de la Parra hizo una gira por varias ciudades más de las que mencioné, porque es muy difícil reconstruir todo el itinerario que ella hizo, ¿no? Si bien las conferencias no se publicaron hasta 1961, parte de ellas fue saliendo en periódicos locales, o sea que hay versiones escritas de las que Teresa de la Parra no está nada feliz porque dice que están cortadas, bueno, después lo veré. Entonces salieron algunos fragmentos en periódicos. Este dato, creo, no las colocas entonces a las conferencias solo en el ámbito de la oralidad. Están escritas y no son escritura secundaria. Generalmente los escritores leían sus conferencias, pero en algunos casos la conferencia se improvisaba. No es el caso de Teresa. Vicente Blasco Ibáñez, por ejemplo, el famoso escritor español, fue uno de ellos, de improvisar y hablar de cualquier cosa. Blasco siempre hablaba de cualquier cosa e improvisaba. Y traigo, hay documentos de esto, no lo estoy diciendo. hay libros que lo explican. Y traigo a Blasco porque Teresa conoce su literatura y volveré sobre él porque lo menciona en sus cartas, ¿no? Pero ahora volvamos a 1930, que fue un año importante en Colombia. Los liberales vuelven al poder después de varias décadas. Y entonces, quiero empezar por la recepción de la visita de Teresa de la Parra a través de la cobertura del Tiempo de Bogotá, el periódico liberal que le dedicó tapas, fotos y notas. El sábado 24 de mayo de 1930, en primera página y con foto de ella, se anuncia que de la Parra llega a Ibagué, desde Buenaventura, en el Cauca, y de allí, pasando por Esperanza, llegará a Bogotá el 25 de mayo. Hice un cálculo de 326 millas que fue recorriendo y van a ver por qué es importante. La nota dice además que la información la proporciona el ministro de Cultura, ¿no? Y que intelectuales y admiradores saldrán a recibir a la gran novelista suramericana. La información aparece en primera página con foto de la Parra en primera plana. Sí. Bueno, esta es, ¿no?, la del día 24 de mayo. Bueno, esta. Perdona, que sí. Acá dice, fracasó la primera pavimentación de la ciudad de Bogotá. No, no, es... La respuesta es sí, la nación es la responsable. Exactamente, es muy difícil no ponerse a leer todo lo que... porque
sí, van a encontrarse con otras noticias interesantes. El 25 de mayo, el mismo periódico anuncia que llegará a Bogotá el lunes 26, se retrasa un día. Anuncia que también está llegando a la ciudad el maestro José Vasconcelos. Y eso solía pasar en muchas ciudades, que se superponían los conferencistas y se robaban público, así que había muchas disputas. Este no pareció ser el caso, pero... Anoto, entre las noticias que acompañan la llegada de la Parra, además de que fracasó la pavimentación de Bogotá, que el senador Nelson Rockefeller está visitando Bogotá en esos días también. Son días políticamente movidos en el país y con muchísima actividad cultural. Teresa llegó antes que Rockefeller y se anuncia que fue una multitud a esperarla a la estación de trenes y gritarle vivas. Fueron muchachas jóvenes, fue la Cruz Roja, que fue quien organizó la recepción primera, fueron intelectuales y académicos. La noticia vuelve a aparecer en la primera página, portada con gran foto de Teresa con doña María Calderón, nieto de Caballero, esposa de un influyente político liberal y director del Espectador. Bueno, acá está con María Calderón de Nieto Caballero, y en página 2, bueno, esta es la portada, ¿no? En página 2 aparece un anuncio de venta de las memorias de Mamá Blanca, ¿no? En edición rústica, bueno, la obra que consagró, a 1,20 pesos. La conferencia será en el Teatro Colón, donde se describe la recepción. Aquí hay una pequeña, Teresa de la Parra llegó a Bogotá ayer. Toda una cobertura muy importante, como ven. El 28 de mayo aparece un aviso de la venta de Ifigenia, la obra, y lo cito, es este volumen. Este mismo volumen. Ifigenia, por Teresa de la Parra, la obra que consagró la fama merecida de la gran novelista que nos visita, y el segundo libro, Memorias de Mamá Blanca, ¿no? El 29 se anuncia un banquete en su honor, también hay un suelto del encuentro con ella, banquete en honor de Teresa de la Parra, ahí a la derecha, no lo subrayé, pero... Aquí una breve charla con Teresa de la Parra, que es una especie de chismoseo sobre más que de las conferencias. Se habla de todo lo que hubo alrededor. También hay un suelto de un encuentro con ella y más... aquí. Y se registra con dos fotos en última página el té en el palacio ofrecido a Teresa. Bueno, es el té en el palacio. Y quise agregar aquí una imagen que contextualiza, ¿no?, en vida social, las conferencias. La página de espectáculos y vida social, donde se informa cines, teatros, conferencias. También el 30 de mayo copio la página de espectáculos, bueno, donde hay varias cosas que se están ofreciendo. El periodo dejó de existir. Bueno, lo saco porque se van a reír, ¿no? A ver. Bueno, estas imágenes también son para contextualizar, ¿no? En la página, el periódico recoge fotos, la gran recepción, etcétera, y alguna breve mención a las muchachas que van a esperar la estación, a la salida del teatro, a la pensión Augusta donde se alojaba. Esta transversalidad de clases, desde el Den Palacio con la élite política a la gente en la puerta de la pensión, la ve también Teresa de la Parra. Quisiera cruzar la información del periódico con otra que viene de las cartas. En una que le manda a Lidia Cabrera a La Habana el 29 de mayo, o sea, en plenas conferencias, dirigida a Cabrita querida, de la Parra escribe: "No quiero hablarte de mis impresiones de viaje. La llegada me conmovió, no aquí en Bogotá, sino en pueblecitos anteriores donde corrían al tren pobres muchachas cursis y feas que me dejaban apenas las flores en la ventanilla del vagón y me gritaban cosas, todo el dolor de las desheredadas,
¿Cómo puede reflejarlo así? ¿Cómo pude reflejarlo así en un libro que escribí casi inconscientemente y del cual me encuentro ya tan despegada y tan arrepentida? La exaltación me conmovía y me humillaba por excesiva. Aquí en Bogotá no me conmueve igual. Fin de cita, ¿no? Teresa de la Parra estuvo viajando más de 300 millas en tren. Las muchachas que se acercaban a llevarle flores las ve desde el tren como pobres, cursis, feas. Lo curioso es que las identifica con las lectoras de Ifigenia. Son pobres mujeres sin expectativas, todo el dolor de las desheredadas, que no es el caso de la protagonista exactamente, ¿no? Pero esto es lo que me parece le entra también a hacer en conflicto, ¿no? En la misma frase, Teresa ya no reconoce su libro. Lo dirá también en la primera conferencia. Pero entiende que la historia de María Eugenia es la de muchas mujeres sin esperanza. Ella escribió una ficción, pero la realidad que le devuelve esa visita a los pueblos colombianos le resulta perturbadora. Las muchachas se han identificado, encontraron en esa ficción algo de sus propias vidas. Y ahí identifica el mal del barbarismo, el mal de América Latina, el mal de Ifigenia. A Teresa esa experiencia le produce un gran rechazo. Y cito, la exaltación me conmovía y me humillaba por excesiva. Aquí en Bogotá no me conmueve igual. Los pueblos condensan, como en la ficción de Flaubert, todo el rechazo, toda la frustración de las mujeres. Las palabras que ella usa, pobres, feas, cursis, desheredadas, son las mismas palabras que usan muchos escritores en la época y que suelen usar para describir a los proletarios, los obreros, los pobres del mundo, los desheredados, ¿no? En Bogotá no me conmueve igual, dijo. En Bogotá se reúne con la élite. Volviendo a la cobertura del tiempo, el 1 de junio sale una nota larga sobre la conferencia de anteayer, pero prácticamente no se habla del contenido de la misma, sino que se registra de manera muy remanida la velada. Muchachas cantaron canciones sobre poemas de escritores y escritoras latinoamericanas. La declamación en acción. Ese día, domingo, sale una página femenina. El lunes 2 de junio, foto en primera página del banquete ofrecido a Teresa de la Parra. Y el martes 3, más fotos sociales de banquetes en el Ritz. Ya no aparecerá nada en los días siguientes. En una carta, unos días después, pero sin fecha, también dirigida a Cabrita Querida, escribe contándole su visita a la ciudad de Tunja. No pude reconstruir todo el itinerario, no sé bien qué día dio esas conferencias, ¿no? Pero dice, aquí, perdón, se está refiriendo a la ciudad de visita a la ciudad de Tunja. Aunque fui de incógnito, se averiguó, lo que me quitó la libertad que hubiera querido. Pero el homenaje de la gente me conmovió. Otra vez usa la misma palabra. Se pusieron de fiesta como si mi llegada fuera un gran acontecimiento. Me invitaron al cinematógrafo, único espectáculo que se ve allá y en la pantalla. A falta de otro medio de publicidad, anunciaron que se encontraba allá la ilustre autora de Ifigenia. Estaba yo en el palco presidencial. Si vieras los aplausos y los vivas. Luego me llevaron a un baile organizado en mi honor. Las mujeres, que no salen nunca a la calle por el frío y porque la ciudad vive desierta, estaban de gala, con esa tristeza de las mujeres que no han vivido ni sospechan lo que es la vida, bonitas y tristes. Me impresiona mucho la recurrencia de esta imagen, de la Parra, otra vez conmovida, se entristece con la imagen de las mujeres, se entristece con esa imagen, deposita en ella una frustración de género. Otra vez la pena por la vida monótona, sin emociones, de esas mujeres de provincia, que aquí no son pobres, cursis y feas, sino tristes y bonitas. Quizás esa comprobación de cómo la novela interpeló la frustración femenina es lo que le produce el alejamiento de ese texto. De algún modo, el rechazo a su propio texto, las formas en que una y otra vez muestra su alejamiento.
De la Parra expresa una clara relación de atracción y rechazo simultáneamente hacia Ivor y Ifigenia. Ella lanzó su novela en 1924, publicada en París, ya veremos cómo se arrepintió de eso. Las muchachas latinoamericanas, al menos las del Caribe, Venezuela y Colombia, porque el libro no se distribuyó en el sur del continente hasta más adelante, la leyeron. O quizás no la leyeron, apenas la comentaron, pero se enteraron de qué trataba. Se identificaron o confrontaron con lo que podemos llamar la condición femenina en los pueblos y ciudades latinoamericanas. Ingresaron en lo que la misma de la Parra identifica con el bogarismo. Después de todo eso, fueron a llevarle flores al tren en que viajaba, celebrándola. Pero el bobarismo es un tema más importante para De la Parra. En la primera conferencia, hablando precisamente de Ifigenia, dice: el diario de María Eugenia Alonso no es un libro de propaganda revolucionaria, como han querido ver algunos moralistas ultramontanos. No, al contrario, es la exposición de un caso típico de nuestra enfermedad contemporánea, la del bobarismo hispanoamericano, la de la inconformidad aguda por cambio brusco de temperatura y falta de aire nuevo en el ambiente. ¿De qué está hablando De la Parra cuando habla de bobarismo? Ella, que ha vivido en gran parte de su vida en Europa, que se ha pasado viajando, pero que conoce muy bien la vida del Caribe y de esos pueblos, que se mueve entre las dos aguas del cosmopolitismo y la experiencia rural de la modernidad y la colonia, ve su tierra desde lejos con nostalgia y rechazo. La nostalgia la reenvía siempre a la colonia, al siglo XIX. El rechazo es el presente, la vida artificiosa de las ciudades latinoamericanas mirando a Europa pero sin parecer tener vida propia. Una pobre vida de provincia. El 7 de mayo de 1931 le escribe al señor Carlos García Prada, que era en ese momento un assistant professor en la Universidad de Washington, y dice: observé el conflicto continuo que existía entre la nueva mentalidad de las mujeres jóvenes despiertas al modernismo por los viajes y las lecturas y la vida real que llevaban encadenadas por prejuicios y costumbres de otra época. Este continuo conflicto femenino, con su final de renunciamiento, me inspiró la idea de mi primera novela, Ifigenia. Y recordemos que María Eugenia, en la novela, recuerda las novelas que leía junto a Cristina y agrega al comienzo de su confesión: tú, yo, todos los que andando por el mundo tenemos algunas tristezas, somos héroes y heroínas en la propia novela de nuestra vida, que es más bonita y mil veces mejor que las novelas escritas. La insatisfacción, la frustración por vivir una vida que no es la que se quiere o desea o sueña, produce lo que la novela viene a denunciar. En una carta a Luis C. Uribe, un médico amigo colombiano, le escribe: estamos, en nuestros países, inyectados de falsa cultura europea y americana del norte, mal asimilada, lo que nos da a todos una especie de barbarismo peligroso. Ifigenia, mi novela, está impregnada de este espíritu. Quisiera poder hacer el reverso de Ifigenia. No lo hará, hasta donde sabemos. ¿Cómo sería ese reverso? La imagen de esas muchachas entusiasmadas con ella muestran quizás lo que es el mayor éxito y el mayor fracaso de la escritura y la mayor decepción de la Parra con la literatura. Su novela parece haber consolado a las lectoras de sus miserias, parece haberlas dejado anestesiadas frente a la insatisfacción de sus vidas, porque han encontrado en la literatura un espejo de su propia vida. Y aquí no puedo dejar de recordar un texto contemporáneo a las conferencias, que es un texto de Borges, Evaristo Carriego, donde él tiene cuenta una pequeña anécdota de en un barrio de Buenos Aires, en un conventillo, un hombre le pegó a su mujer. Y entonces Evaristo Carriego lo denuncia en un periódico local. Y Borges dice: la calle Honduras, la calle donde sucedió eso, se sintió más real cuando se vio escrita, ¿no? Entonces la golpeada salió muy contenta por el barrio, el marido también estaba, porque habían salido en el periódico, ¿no? Entonces es
esta posibilidad que da la escritura y que da la escritura en tiempos de progresiva masividad, de darle a la experiencia un formato, una forma especial, ¿no? Bueno, pero este era un paréntesis porque esa anécdota de Borges es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, para De la Parra la decepción definitiva viene unos años después. El 29 de diciembre de 1932, ya en el sanatorio, le escribe a García Prada. Esta carta no tiene destinatario, pero creo que es él. Dice, cuando fui a Colombia en 1930, sentí de un modo muy vivo la desilusión de cierto público ante mis conferencias. Es la primera y única referencia que encuentro en este sentido. Entonces, desilusión de cierto público ante mis conferencias. Creyeron que iba a continuar la confesión y yo les hablé de vocaciones históricas de gente muerta. Fanny de Villar, Doña Marina, Doña Marmelita, la madre del Inca Garcilaso, ¿no? Entonces, también está ahí cómo ella quiere salirse permanentemente de ese lugar, ¿no?, en el que la puso la propia novela. De algún modo, la identificación de las mujeres de provincia legitima su frustración, les da un ingreso al mundo simbólico. Es como si dijéramos, bueno, a todas nos pasa lo mismo. Creo que podemos hablar de un gran éxito de De la Parra al identificar claramente un problema de lo social, la frustración de las mujeres pobres y de clase media en América Latina y también las de clase alta. Pero creo que podemos encontrar allí un gran fracaso también, porque la reacción de las muchachas, como la de María Eugenia, es mantener el status quo, celebrar aquello que las somete. Allí reside, creo, la insatisfacción de la Parra con su literatura y especialmente con esa novela. Escribo para que todo siga igual. Pero también muestra su insatisfacción con la literatura en general. Creo que De la Parra identifica en la literatura, no solo en su literatura, un peligro. Ella está comprometida con cierto realismo, realismo psicológico, realismo costumbrista, y es allí donde la escritura puede ser una trampa. Trampa para sus lectoras que se traduce en una decepción para ella. Y a partir de allí podrá disfrutar de los aplausos, de los banquetes, de los tés presidenciales, de las fotos de ocasión, pero una desconfianza hacia la literatura se hace evidente en esas escrituras más íntimas. Siempre rodeada de multitudes cuando sale al público, en carta a Vicente Lecuna desde Cartagena, el 3 de julio de 1930, le cuenta que visitó la casa donde murió Simón Bolívar, la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, y le dice que una gran cantidad de gente la acompañó, que fue en un avión privado, que leyó allí parte de su conferencia sobre Bolívar. En ese momento tiene proyecto de escribir una biografía novelada de Simón Bolívar, que augura la casa. Una biografía novelada, un texto ameno, dice, y empieza a juntar materiales de archivo. Pero la visita a la casa es para impregnarse del contexto del personaje. Esa conferencia sobre Bolívar, que dio originalmente en La Habana, le trajo más de un dolor de cabeza. Le cuenta a Lecuna que en La Habana fue muy bien recibida, pero que la transcripción en la prensa local estaba llena de errores. En una posdata de carta de 6 de abril de 1931, desde París, le escribe al mismo Lecuna que en un periódico caraqueño salió la conferencia que dio en La Habana y la describe como un mamarracho lleno de errores y cosas que yo no dije. Sin embargo, como en las críticas a su novela, no hace nada. No se ocupa de corregir, no se ocupa de protestar. Otro aspecto que las conferencias dejan en claro es que si bien De la Parra no está desvelada por el aspecto comercial de la profesión, no deja de tenerlo presente. Lo que sus cartas también dejan ver es que tiene algunos impulsos de llevar una carrera más profesional después de la aparición de Ifigenia. Esta novela que le trajo este éxito un poco inesperado, y que, como digo, le trae muchos problemas, también le puede indicar una carrera.
finalmente no tiene la energía puesta en eso y no hará esa carrera. Pero sin duda, perdón, sus problemas de salud que le impidieron desarrollar más profesionalmente esa carrera. Perdón. Algunos detalles sobre esto le da a la querida Cabrita. Y cito otra carta a Lidia Cabrera. A los 2 días de llegar a Bogotá, di mi primera conferencia. Me produjo $150, deducidas las localidades que regalé. Mañana otra, el viernes la última. Quizás repita alguna a lo Lorca, soltando conferencias en varias ciudades hasta llegar a Cartagena, Barranquilla, donde me embarcaré para Cuba y para Venezuela, pasando por La Guaira. A lo Lorca. U otros escritores. Repetir las conferencias, hablar de cualquier cosa, establecer esas visitas como una suerte de trabajo que le dé un ingreso. De la Parra está atenta a cómo se maneja el mundo de los escritores profesionales que la rodean, aunque se posiciona también en esto de manera oblicua. Y conoce su literatura. Hay una mención que no quiero dejar pasar. Hablando penosamente de la representación de los negros en la literatura venezolana, le dice a Vicente Lecuna en carta desde La Habana el 12 de julio de 1930 que hay que fijarse en cómo se hablan las casas criollas. ¿Son andaluces o son valencianos de Blasco Ibáñez dentro de un panorama de panoramas criollos, ¿no? Esta es una cita. Lo que me interesa es la mención de la literatura de Blasco, el gran escritor profesional de los años 20 y 30 en el mundo en lengua hispana. Recordemos que Blasco se hizo millonario, andaba en Rolls Royce por este país, y se hizo millonario con su escritura, sus novelas, conferencias, proyectos editoriales, los guiones de cine, los 4 jinetes de la apocalipsis, millonario. En una carta escrita en Ginebra el martes 17 de junio de 1924, y perdonen estas cosas más de archivo, pero creo que son bien interesantes para situarla a ella dentro del campo cultural. Presumiblemente esta carta del 24, dirigida a García Prada, Teresa le habla del señor Gascó Contel, así aparece, pero creo que tiene que referirse a Emilio Gascó Contel, amigo y biógrafo de Blasco Ibáñez, quien se está ocupando del tema del concurso donde Teresa está compitiendo con Ifigenia, esa edición, ¿no?, que después sale. También por ahí están dando el conde de Kaiserling, que ella menciona en muchas de sus cartas, otro de los conferenciantes ilustres, viajero por muchos países dando las mismas conferencias, donde también en su caso, en el caso del conde de Kaiserling y como también de Waldo Frank, que va a mencionar en otras cartas, terminan conferencistas que terminan compilando sus conferencias en libros. En correspondencia, bueno, lo que quiero decir es que ella no está completamente desentendida del mundo editorial. En correspondencia con Enrique Bernardo Núñez acerca de la edición de Cubagua, le escribe desde París en marzo de 1927. Aquí entre nos debo decirle que para el éxito de un libro es decididamente una gran desventaja hacerse editar en París. Yo lo he comprendido tarde. La edición es más costosa y menores las relaciones que le dé un buen editor español. Los libros españoles editados en París pagan fuertes aduanas en España, lo que hace imposible su venta. En cambio, España inunda de libros a Hispanoamérica a precios baratísimos. Le decía hace días al encargado de la casa Cabaut que en Argentina la compran y leen con preferencia los libros editados en España a las editoriales nacionales. Sus cartas con Enrique Bernardo Núñez tienen varias referencias profesionales. Ella le da muchos consejos. En carta desde París, en 1928, dice: apareció por fin la segunda edición de Ifigenia para lanzarla en los países del sur. La casa encargada de ella está haciendo un folleto con recortes de crítica. Y ella misma prepara su dossier, ¿no? Hace una biografía, etc. Y en carta del 29 de marzo del 31 le recomienda para la edición de Cubagua que esté
bien editada y bien lanzada, que se cuide mucho de hacer el servicio de prensa enviando la novela a los principales escritores y periodistas hispanoamericanos. Y seguirá activa en los años siguientes. En una carta de 1922, del lunes 4 de abril, desde el sanatorio, le escribe a Lidia Cabrera que conoció a la consulesa de Ecuador en Estados Unidos. Y acá cito. Se llama Elvira de Borja. Tiene una cara de india graciosa que delata a media legua la clase media dedicada a cultivarse. La consulesa de ayer me recordó mucho la de Colón. La misma cursilería criolla, americanizada con discreción, llena de bondad y de entusiasmo por cosas tontas. Pero me dio tantos datos interesantes sobre España y recados de García Prada sobre posibilidades literarias de los Estados Unidos que te contaré otro día. No se lo va a contar otro día, se lo cuenta en el párrafo siguiente sin solución de continuidad. Y le dice... Me habló en general de la conveniencia de pasar una temporada en una ciudad universitaria, Seattle, creo, haciendo conferencias con proyecciones sobre diversos estudios hispanoamericanos. Tú comprendes lo fácil que es hacer una conferencia con proyecciones. Pueden darse en español, aunque es mejor en inglés. Esto me serviría de preparación para lanzar en magníficas condiciones cualquier libro. Tú podrías hacer tus conferencias en inglés, ayudadas por las proyecciones. ¿Qué te parece? No nos costaría caro sino el viaje. Luego iríamos a Cuba. La cara de india graciosa, la cursilería criolla, las marcas de clase siempre que aparecen en la intimidad de sus cartas, Teresa ve una posibilidad de venir con Lidia a los Estados Unidos para dar conferencias. Tú comprendes lo fácil que es hacer una conferencia con proyecciones. Y eso le serviría para lanzar cualquier libro. Pero debe tener cuidado. En Colombia tuvo contratiempos. El viaje a Tunja me costó caro, dice, pues por error de los periódicos anunciaron una repetición para hoy, en lugar de ayer, y el teatro estaba casi vacío en palcos. La mitad justa de lo corriente. Creo que el empresario se aprovechó e hizo las cuentas del gran capitán. Ahora voy a cambiar de sistema. En Medellín voy a subir el precio a 1,50 y tomaré el teatro más grande de la localidad. Pero ¿tendré fuerzas para seguir resistiendo a la popularidad, banquetes y presentaciones? Estoy harta. ¿Se sacará de encima el empresario incompetente? Fue el mismo empresario que preparó sus conferencias en Bogotá con una buena campaña de prensa. Sus apariciones públicas, sus relaciones con la élite bogotana, la venta promocional de sus libros. Parece que Teresa ha decidido tomar las riendas de su carrera. Voy a cambiar el sistema, voy a subir el precio. Pero se cansa antes de empezar, porque sabe que todo esto implicará el desgaste de los banquetes, homenajes, presentaciones, lo que llaman la popularidad. Sin embargo, la carrera ya parece ir desvaneciéndose. Es poco después de la publicación de Ifigenia y de su éxito que las cartas muestran una escritora preocupada por las ventas y la circulación del libro, pero con menos proyectos literarios o proyectos más difusos como la biografía noveladora de Bolívar. En esos años se ve que está aprendiendo a transitar el camino profesional. Lo vemos en los consejos a Núñez, también en carta a Rafael Carías, una especie de administrador y amigo de ella, donde desde Ginebra, en julio del 27, le dice que supo que era candidata a un concurso literario en París, auspiciado por el Instituto Hispanoamericano de Cultura, el Instituto Hispanoamericano de la Cultura Francesa, editorial franco-americana, obteniendo el primer premio, ¿no? Esta es casa editorial franco-iberoamericana. En la carta habla de las intrigas, de que todo el mundo sabe que ella es la candidata, pero nadie se comunica con ella y la novela no sale. Dice, y el tiempo pasa y me encuentro ante el dilema de seguir esperando indefinidamente, consumida de impaciencia, con el viaje a Caracas de por medio, o renunciar al premio y editar el libro por mi cuenta, cosa que hubiera sido quizás la más sensata si lo hubiese hecho desde un principio. Esta es esa edición, ¿verdad? Es la misma. ¿Dónde? Sí.
Ah, sí, sí, ya termino, ya termino, disculpen. Sí. Más adelante le comenta que hubiera, más adelante le comenta que, ya falta poco, que comenzará a escribir una crónica mensual para el Universal de Caracas. Es interesante ver también las negociaciones que ella misma hizo para publicar las traducciones de sus obras, a propuesta de García Prada, el profesor de Washington University. En carta del 5 de mayo de 1931 le escribo: me permito indicarle que para el objeto que usted se propone, me parece que las memorias de Mamá Blanca, por sus dimensiones y por ser cuadros sueltos, es libro más apropiado que Ifigenia, un poco más larga y con trama, como toda novela, para publicar acá en Estados Unidos. Más tarde le dirá que ella tiene todos los derechos de sus obras y se lo comunicará a su editor. De la Parra no tiene inconvenientes con que se corte su novela, que se le saquen fragmentos en las traducciones, pero no parece tratarse de un tema exclusivamente de extensión, porque en Ifigenia, bueno, dice, pueden cortarla. Porque acepta recortes también para la edición de Memorias de Mamá Blanca, que es un texto breve, bueno, relativamente. Se trata de una edición universitaria con fines pedagógicos, anotada, con traducciones, un vocabulario y ejercicios para los estudiantes. No, y bueno, esta es la edición, ¿no? Con este tipo de ilustraciones, estos son los ejercicios, los temas, y hay algunos fragmentos que están traducidos. No sé si tengo otro. Entonces, bueno, leer las conferencias en este contexto no sé si cambia radicalmente de nuestra percepción, pero las coloca en una serie de acciones que Teresa debió hacer para construirse como mujer escritora en el contexto latinoamericano. Como toda escritora, fue seguida por mujeres. En las conferencias, ella comienza definiéndose como tímida, que siente temor a la popularidad. Los temas sobre los que la invitan a dialogar son su persona, la historia de su vocación literaria, sus libros. Antes de eso, nunca había hablado en público, dice. Así habla de sus libros, se los quiere mucho en Colombia, como los perros, las flores, los pájaros enjaulados y en general todas las cosas familiares e inútiles. Así habla de su vocación, no la encontré. En dos breves párrafos despacha los dos primeros temas que le proponen para las tres conferencias. Pero la única afirmación que hace con contundencia es que sí quiere hablar de sus libros, quiere hablar de Ifigenia. No lo hará mucho, pero lo afirma. Allí escribe su frase sobre el bovarismo hispanoamericano. Cuando comencé a releer las conferencias e Ifigenia y a leer bibliografía, encontré que las conferencias fueron leídas como ensayos. Richard Rosa y Doris Sommer firman un artículo en un volumen especial sobre ensayo latinoamericano escrito por mujeres. Luz Horne titula su artículo La interrupción de un banquete de hombres solos, una lectura de Teresa de la Parra como contracanon del ensayo latinoamericano. No intento discutir cuestiones de género literario. Evidentemente las conferencias pueden ser leídas como ensayos, pero no quiero perder de vista la dimensión performática que tuvieron esos textos. Richard Rosa y Doris Sommer desarrollaron, bueno, esto lo puedo dejar para otra oportunidad. Creo que además de su obra fundamental, Teresa de la Parra construyó una carrera. Si no fue extremadamente profesional, como algunos de sus colegas hombres, sin embargo, desarrolló su obra dentro de los parámetros de una industria cultural que comenzaba a complejizarse, surfeando las demandas y adaptándose a las condiciones que comenzaban a ser, para hombres y mujeres, las nuevas normas en que la creatividad iba a desarrollarse. Lo supo de la Parra desde temprano y lo comprendió con ese sospechoso elogio totalmente negativo de Francis de Miomandre en el prólogo con los cortes a sus libros. O sea, lo comprendió esa dificultad con ese prólogo de elogio, los cortes que le pedían para publicar sus novelas, lo comprendió con la exposición pública de las conferencias, con las críticas morales a Ifigenia.
y lo supieron también sus amigas y colegas Gabriela Mistral, Alfonsina Storni. Todas debieron construir la doble carrera de escritora y de mujer intelectual. Las tres lo intentaron y lo lograron frente y a pesar del globalismo de América. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Voy a presentar a nuestra discussant, que es Isabela Fraga. Isabela es postdoc en el Departamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas de Stanford y será próximamente assistant professor en Tufts University. Trabaja siglo XIX, Cuba, Brasil, interesa en temas de esclavitud. Y luego, como moderadores de la discusión, vamos a compartir, así vamos a hacer una trinidad con Sergio y yo y Jennifer Alpert, que es Ideal Provost Fellow en Stanford University. Isabela, por favor. ¿Está tan lleno esto? Sí. Como las charlas empresariales. ¡Eso! Pero estamos contentos. Juan, cobra más gracias. Bueno, gracias, profesora Montaldo, por esta charla. Voy a tratar de ser breve en mis comentarios porque hay mucha gente, creo que tiene preguntas, ¿no? Para que podamos tener una conversación. Entonces, voy a empezar con un rápido resumen de lo que yo considero las principales contribuciones de la profesora Montaldo, para luego hacerle algunas preguntas y así iniciar una conversación entre todos, ¿no? Graciela nos invita a reflexionar sobre Ifigenia desde un enfoque que trasciende los límites de la novela, explorando el diálogo entre la obra y el mundo al que pertenece y del cual trata, ¿no? Entonces, me parece muy interesante para este evento de empezar fuera de la novela para luego acercarnos cada vez más, ¿no? Del texto de la novela, pero empezamos fuera. Es decir, se trata de una reflexión sobre la participación de Ifigenia en el circuito de consumo cultural, como Graciela misma lo dijo, ¿no? Y las consecuencias de esta participación en la visión de Teresa de la Parra sobre la novela y su obra como escritora en un momento en que el trabajo de los escritores está en proceso de profesionalización, ¿no? Esa es una parte importante de la charla también. Es muy interesante lo que señala Graciela sobre este temprano fandom, ¿no? De Teresa de la Parra, como las mujeres de clase media o trabajadora, no sé, o del mundo rural hispanoamericano, porque esto sugiere una vida propia de la novela más allá de la autora, ¿no? Entonces estamos, nuestro enfoque va de la autora hasta sus lectoras, pero estos dos mundos son independientes casi, ¿no? Uno del otro, pero estamos mirando este momento de conflicto, ¿no? De shock. Entre estos dos mundos. Entonces, en particular este fandom, voy a llamar del fandom, ¿no? Uh-huh. Solo ¿por qué no? Sugiere el enfrentamiento entre la vida independiente de la novela y la vida personal de la autora. Y este conflicto entre la escritora en carne y hueso, no en vivo, y sus lectores se manifiesta sobre todo en las reacciones que podemos llamar clasistas y elitistas, ¿no? De Teresa de la Parra a la recepción efusiva de sus lectoras, ¿no? Fue una parte que me llamó mucho la atención de la charla, ¿no? Las cuales de la Parra describe como pobres muchachas, feas, cursis y desheredadas. Y desheredadas es una palabra muy interesante, como mencionaste. Sí. Y la reacción de la Parra a esta escena es conmoverse, ¿no? Quisiera llamar atención para esta palabra, conmoverse, ¿no? Me conmovió. ¿Qué nos dice esta reacción de la autora? Habla, por supuesto, de una disparidad de clases entre de la Parra y sus lectoras, en primer lugar. Por eso la reacción, bueno, quizás condescendiente, ¿no? De conmoción, ¿no? Que está, ¿por qué conmoverse, no? Porque hay una distancia ahí, ¿no? Entre ellas. Que es, creo, de clase. En segundo lugar, habla de una disparidad de ideas entre de la Parra y sus lectoras, es decir, lo que tenía en mente con su novela y lo que la novela hizo en el mundo, ¿no? Su impacto en el mundo. Graciela nos dice que esta disparidad tiene que ver con el hecho de que las muchachas se identifican con María Eugenia, lo que molesta de la Parra, ya que, y estoy citando a Graciela, celebran aquello que las somete, manteniendo el status quo, ¿no? Mi primera pregunta entonces sería, ¿hay realmente una celebración de este status quo por parte de María Eugenia en la novela?
No hay una equiparación al final de Ifigenia entre el matrimonio de María Eugenia y la muerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos, cómo se dice, cómo podemos pensar esta supuesta celebración por parte de las lectoras con lo que yo no veo como celebración en la novela misma, ¿no? Que es el final, ¿no? El fin de María Eugenia, ¿no? Creo que la respuesta puede pasar, como mencionó Graciela misma, por esta trampa en que la novela puede haber sido para sus lectoras, ¿no? Lo que resultó en una decepción para De la Parra. Pero ¿qué trampa exactamente es esta, ¿no? Eso quisiera quizás escuchar un poco más, ¿no? ¿Qué trampa para las lectoras sería esta? Seguramente la novela está comprometida, como dice Graciela, con cierta estética realista, pero a la vez hace uso de un pastiche de otros géneros literarios, como han señalado otros críticos, ¿no? Como el romanticismo, el modernismo y el propio realismo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar este deseo por el realismo y el estilo de la novela en sí mismo, ¿no? ¿Cómo conciliar? Creo que lo que estoy proponiendo es como un diálogo entre el texto de la novela, ¿no? Y las reacciones de las lectoras y de la autora ella misma. Bueno, esta es mi primera pregunta más directa, pensando en la novela como su propio mundo, ¿no? También. Y esta pregunta me lleva a mi segunda cuestión, que es, ¿por qué y cómo Teresa de la Parra tuvo la ambición de provocar un cambio concreto en la sociedad venezolana o en la vida de las mujeres que la leían, ¿no? ¿De dónde viene esta ambición de que hubiera una relación directa o más directa entre la obra literaria y la sociedad que supuestamente representa, trata, pinta o recrea, ¿no? ¿Qué nos dice esto sobre el estado de la literatura hispanoamericana en este momento y aún más sobre la ambición de la Parra como escritora profesional? Porque si comprendí bien, Graciela, lo que dices es que de la Parra se decepciona porque las muchachas siguen como celebrando o identificándose con María Eugenia, ¿no? Sin haber un cambio en la sociedad. Pero ¿por qué de la Parra tiene esta ambición, ¿no? ¿Qué eso nos dice sobre el momento de la literatura hispanoamericana de manera general o, bueno, global, ¿no? De Europa también, porque está en conversación. Y esta cuestión creo tiene que ver con el elemento central de la charla, es decir, la crítica que hace de la Parra al bovarismo hispanoamericano, ¿no? Que es el título de la charla. Y, bueno, debo confesar que la primera vez que leí el título, un poco rápido, leí como el bolivarianismo, lo que me dio risa por mi error estúpido, ¿no? Pero a la vez creo que me pareció interesante pensarlo juntos, ¿no? Porque Teresa de la Parra tuvo la intención en algún momento de escribir una biografía ficcionalizada de Simón Bolívar, ¿no? Lo que creo que señala su ambición también de convertirse de escritora femenina, escritora mujer o escritora, ¿no?, de escritura femenina hacia una persona que escribe historia o es una historia ficcionalizada, ¿no?, lo que sea. Entonces eso me lleva a pensar en la posición de Teresa o de la Parra en relación con esta disparidad entre la realidad social conservadora y la vida mental de las mujeres hispanoamericanas, ¿no?, llena de ideas e imágenes de la cultura europea, moderno, modernista, que podríamos quizás, no sé, eso me acuerda a Roberto Schwartz, ¿no?, que la idea es fuera de lugar, ¿no?, que estamos hablando un poco de eso, ¿no? El bovarismo es un poco ideas fuera de lugar, ¿no?, un par de décadas más tarde, ¿no?, pero ahí estamos. Ideas estas que llevan a lo que de la Parra llama bovarismo hispanoamericano en su conferencia de Colombia, ¿no? Sin embargo, ¿no sería el rechazo de la Parra a su propia novela, que Graciela también acaba de señalar en su charla, también una especie de bovarismo? O sea, ¿no sería el rechazo a Ifigenia fruto del conflicto entre su ambición o deseo como escritora de cambiar una determinada realidad social y la imposibilidad de hacerlo a través de la literatura? Todo queda igual, ¿no? Las muchachas siguen celebrando a María Eugenia. En cuanto a esto, vale quizás una cuestión que sigue siendo importante para nosotros que trabajamos con literatura en este momento, ¿no? En el momento contemporáneo. Quizás ahora es aún más relevante, ¿no? Pero ya es, la charla me hizo pensar que ya era importante antes, ¿no? Que es el deseo, nuestro deseo o fantasía de que la literatura tenga un impacto concreto en la sociedad, ¿no? O sea, mi pregunta entonces sería, ¿crees, Graciela, que tus observaciones sobre Teresa de la Parra y sobre cómo ella navegó estas esferas, ¿no?, pueden ayudarnos a contestar la pregunta que tenemos hoy, ¿no?, sobre qué es la relación, que es muy simple, ¿no?, qué es la relación entre la novela o la literatura y el mundo, ¿no?, que parece wow, pero a la vez, ¿no?, me parece que hay posibles respuestas o maneras de, ¿no?, de tratar, ¿no?, de esta cuestión ahí.
Yo tenía una tercera pregunta, pero hablando del performance, ¿no? Escuchando la charla, cambié de idea. Entonces mi pregunta sería justamente sobre el performance, ¿no? De Teresa de la Parra estar ahí en persona, en carne y hueso, en un salón, en un teatro, en un cinematógrafo, ¿no? ¿Cómo crees que eso cambió o puede haber cambiado la lectura de, ¿no? De la novela en el momento de las conferencias, ¿no? Porque, bueno, escuchando a ti, ¿no? A mí me cambió mi impresión sobre tu charla, que yo la había leído antes, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo eso quizás, ¿no? puede haber pasado en el momento de las conferencias? Es una pregunta como más de elucubración, ¿no? Que luego, especulación, quizás, pero quizás, no sé, puede ser una vía de entrada, ¿no? Para la discusión. Pero es esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isabela, por... ¿Me quedo acá? ¿O me paro? Por esa cuestión. ¿Tengo que ir ahí, entonces? Sí, quizás mejor. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabela, por la lectura y por las preguntas que son... No sé. Puedes contestar lo que sea. Sí, no, digo, no sé si todas, más bien pueden ser preguntas para contestar en conjunto, ¿no? Porque no sabemos. Puedo empezar por la última, porque es en un punto la más fácil de responder, porque no hay mucha información de las performances, pero en esa, una de las últimas citas que leí, ella dice que parece que al público no le decepcionó, ¿no? Porque habló de otra cosa. Entonces son meras impresiones las que hay, pero no por la performance en todo caso, sino por el tema, porque no habló de más de las muchachas o de Ifigenia o de Mamá Blanca. Sobre la primera pregunta, yo no pienso que la novela tenga una celebración del status quo, como tú dijiste. Lo que traté de decir es cómo fue interpretado, me parece, por Teresa de la Parra, cómo fue interpretada esa devoción de las muchachas, ¿no? De las muchachas que la van a acompañar al tren, que ella como que descubre en ese momento cómo es leída la novela. Y quizás habría que preguntarse por qué todos la leyeron mal para Teresa de la Parra, casi todos la leyeron mal, porque los venezolanos en gran parte la leyeron como una novela revolucionaria, y no es eso, dice ella. Las muchachas la leen como una novela de identificación, y no es eso, ¿no? Entonces, creo que cierta ambigüedad radical que hay en la novela es lo que habilita estas diferentes lecturas y esta especie de insatisfacción de Teresa de la Parra con la recepción de esa novela, ¿no? Que, por un lado parece no preocuparse demasiado, o sea, ¿cómo puede publicar una novela con ese prólogo horrible de mi hermano? Dice, no es que no le salió bien, no es que no escribe bien, todo por la negativa, ¿no? Entonces, por un lado no pareciera no importarle tanto, pero por otro lado todos la leen mal, ¿no? Entonces hay algo que la novela misma me parece tiene en su seno, ¿no? Una novela que, para volver a Silvia Molloy, oblicuamente trabaja sobre la insatisfacción de las mujeres, sobre la posible rebelión de las mujeres, sobre la defensa del status quo, ¿no? Entonces, me parece que habría que pensarla ahí, a la novela, no en una interpretación, sino cómo la novela fue reapropiada. Y esto me parece que es
lo que a ella también la impresiona, ¿no? Realmente esas muchachas leyeron las 400 páginas que tienen esa edición. ¿Cuál es el efecto que produce? Entonces, no creo que la novela en sí misma tiene esta relación oblicua con los temas que se proponen, ¿no? Y eso genera las diferentes versiones y en gran parte su insatisfacción. Si tuvo o no la ambición de introducir un cambio con su literatura, no lo sabría decir, pero me da la impresión de que cuando a Teresa de la Parra le molesta esa lectura identificatoria que tuvieron las muchachas, está pensando en la literatura del modernismo, pero no del modernismo latinoamericano, sino de una literatura de la modernidad, donde esa identificación no es habitual. Lo que quiero decir es que ella se enfrenta, me parece. Escribió una novela para un público letrado, y la novela la leyeron las muchachas que van al tren, ¿no? Entonces, ahí me parece que es que donde ella se confronta con algo que la literatura está produciendo en ese momento. La literatura que ella lee, que es la literatura modernista, ya entró en un régimen de lectura a través de la industria cultural, donde cualquiera puede leer, como decía Darío, ¿no? Bueno, en este momento en que cualquiera puede tener una opinión, cualquiera puede leer. Entonces, eso es lo que me parece que ella, con lo que se confronta, ¿no? Con un nuevo público que no existía en su cabeza, me parece, como el público que iba a comprar la novela. Y ahí aparecen los desajustes de lectura, que estas muchachas se identifican con la protagonista y eso le molesta. Hay algo que no... Entonces, no sé, no sabría decir si tuvo la intención de introducir algún cambio con su literatura, pero sí me parece que ella misma se sorprende de la forma en que la literatura introduce, su literatura introdujo cambios en el público, ¿no? Y lo estoy pensando menos en términos de contenido que en términos de lectura, concretamente, de práctica de lectura, ¿no? Que se creó un nuevo público al que su novela interpeló. Y no sé si era el público en el que ella pensaba originalmente. Anoté cosas, pero no sé si son todas las preguntas. Sobre la crítica al bobarismo, bueno, es una crítica sí, muy común en la época, además, en eso no se diferencia mucho, pero me parece que al identificarla en su público, ella está también sacándola, aunque lo establece y lo dice como un comportamiento cultural. Me parece que también ella tiene problemas con esa identificación de las mujeres con su personaje, ¿no? Que el personaje que ella creó me parece que es más ambiguo de cómo fue leído, ¿no? Y entonces ahí hay algo que le molesta, o creo que esto es lo que... Por eso hice esa larga introducción sobre la experiencia de estar en vivo, ¿no? Que todo lo que un escritor o una escritora no puede controlar
una vez que se lanza a un público masivo, ¿no? Que la literatura antes de este periodo entonces era una literatura para iguales, de pares, etcétera, y que ahora comienza con todo este aparato que ella, del que ella también participa, los editores, los empresarios, bueno, los traductores, los profesores de literatura, las conferencias con proyecciones, dentro de todo ese aparato, la literatura ahora cumple otra función. La literatura es otra cosa, no la de cambiar la sociedad, sino la de entrar en el consumo masivo, ¿no? Y me parece que eso, todo eso lo descubre en vivo, cuando está ahí frente a la gente, ¿no? Y la gente la celebra, le lleva sobre todo las mujeres, o el presidente que le ofrece un banquete, o las muchachas que le llevan las flores, ¿no? Entonces, ahí es cuando la literatura sale de control, del control del autor o la autora, ¿no? Y se convierte en otra cosa y, bueno, ¿qué hacemos con esto? Algunos sacaron muy, muy buen provecho de eso. Otros lo sufrieron y me parece que es el caso de ella, ¿no? De sufrir, digamos, esta transformación de la literatura dentro del mundo del consumo cultural y del espectáculo. Pero todo eso, por eso también hice tanto hincapié en las conferencias, porque me parece que todo eso lo descubre ella, sobre todo con las conferencias, no con las críticas. Las críticas no le importan, o sea, sí le importan, pero no las rebate, nunca las refuta, lo dice todo en cartas privadas, si salen con errores garrafales, como dice, sus escritos, bueno, salieron así ya. Pero ese contacto físico con el público es lo que cambia, me parece. Cambia su perspectiva sobre Ifigenia, sobre la literatura. Y bueno, no sé, creo que había más preguntas. No, más no. Pero, por favor, redondear. Vamos, está bien. Tenemos como varias etapas, ¿no? Es como una cebolla, ¿no? Una introducción entre una introducción, una conclusión entre una conclusión. Y lo que me gustaría hacer ahora es concluir la parte del live stream. Agradecer a la gente que nos ha acompañado desde lejos, para que sigamos la conversación, pasarle el micrófono a Sergio y anunciar para quienes estaremos acá en Stanford la próxima semana, que el 26 de abril, la charla del próximo viernes, la dictará el profesor Weidler Guerra Curbelo, y se titula Pensamiento Wayú y Cosmovisión Jurídica. Entonces, vemos bastante distinta y complementaria, sí, distintas formas. Gracias, Sara. Gracias.